Nacional de Honduras. Ensordecedor griterío de la gente cuando termina de cantarse el himno nacional de Honduras. En una manera increíble, el equipo nacional hondureño va a saludar en este momento a la tribuna popular, recibe una ovación, va ahora para el sector sur, al otro lado de la tribuna popular, saludan, así los recibe el público, ustedes lo ven en la pantalla de televisión, es algo indescriptible cuando vienen de frente ahora sobre el sector de Sombra Sur. Allí están en Sombra Sur, las manos arriba, aplausos del público también para la Selección Nacional de Honduras, que todavía no se despoja de su chumpa. Algo van a hacer allí en Sombra Sur los hombres de la Selección Nacional de Honduras. Allí están ubicados los minusválidos, aparentemente algo harán allí con ellos los hombres de la Selección Nacional. Fueron a ver a los minusválidos. Vamos a ver si la cámara de televisión alcanza a tomar estas escenas cuando la Selección Nacional de Honduras está allí con los minusválidos. Este es el público, una cantidad impresionante de banderas hondureñas están siendo ondeadas de todos los tamaños. Ya vuelven los seleccionados catrachos hacia el campo de juego. Ahí los tenemos con sus chumpas de color celeste, sus pantalones y sus medias de color blanco. Los hombres de Honduras vienen ahora, saludan a la tribuna preferencial, saludan a Silla, saludan a Palco. Ovación. Y van finalmente y saludan al sector popular norte. La gente de Luna Norte, porque hoy no es sol. Efectivamente. Este acto de la gradería de Sombra Sur, por ser un acto improvisado, no nos fue posible ya tomarlo. Es decir, no teníamos conocimiento de él. Fue una actitud espontánea del seleccionado nacional de ir a saludar a los niños minusválidos que vinieron a ver el partido en aquel sector. Nos agarraron de sorpresa y a causa de ello no nos dio literalmente tiempo de asistir por allá. Así que, amigos, ya están todos tendidos en el terreno de juego. Los periodistas en estos instantes, un mar de gente, por cierto, en el círculo central,
escuchando las instrucciones del árbitro central, señor Luis Paulino Siles de Costa Rica, el equipo del Salvador, pasando en estos instantes a tomar posesión del campo norte del Estadio Nacional, o sea, el que da hacia el Club de Leones, hacia la zona de parqueo, y el equipo de Honduras sale a calentar a la parte sur, o sea, la que da al Cerro Juan Alaínez o al Diamante Lempira, el olvidado Diamante Lempira de béisbol, porque nadie se ha acordado del pobre Diamante en estos días, ya que el fútbol tiene embebido a todo el país. No hemos tenido actividad. Este es el árbitro central, señor Luis Paulino Siles. Por cierto, no es el primer partido duro que le toca, es un árbitro de mucha experiencia, por lo menos en el área centroamericana. Así es, señoras y señores, y el equipo hondureño que hoy juega frente a El Salvador presenta únicamente 4 variantes con respecto al equipo que hace prácticamente un año, el 30 de noviembre de 1980, venció a El Salvador por la cuenta de 2-0. Hoy no está Belarmino Rivera, pero está Julio César Arzú. No está Maravilla Suazo, pero está Efraín Gutiérrez. El resto de la defensa es igual. El medio campo es exactamente igual al que venció a El Salvador por 2-0 hace un año. Y en la delantera son los otros dos cambios. No está Chito Reyes, pero está Carlos Orlando Caballero. Y no está Jimmy Bailey, pero está Junior Cosley. Solamente 4 cambios con respecto al equipo que venció por 2-0 hace un año a la representación salvadoreña. La pelota en el centro del terreno de juego, va a comenzar este difícil y podría ser histórico partido para la selección de Honduras. 0-0 en la pizarra, el reloj todavía no se mueve, móvil, el público es el único que se mueve, tratando de darle ánimo a este seleccionado que en estos instantes va a enfrentar al cuadro de lujo del equipo del Salvador. ¿Cuántas batallas se han escenificado? Bueno, yo podría decirles, por lo menos en este cincuentenario de fútbol han sido 15 veces oficialmente, de las cuales han ganado 7 cada equipo y un empate. Vea usted qué formidable la historia futbolística entre Honduras y El Salvador. Aquí se está definiendo algo muy bonito, que es la hegemonía de un fútbol sobre otro a través de la historia, aunque con sus altibajos. Yo creo que los dos equipos están imbuidos de esta responsabilidad, de este bonito récord, que lejos de ser una pelea deportiva, debía ser el clásico de la amistad deportiva. Y los hombres que hoy aparecen como titulares por primera vez en el campeonato, Junior Cosley, número 16, y Salvador Bernárdez, número 20, están enfrente de la pelota para comenzar el partido, este partido crucial, al cual llega Honduras con 6 puntos y El Salvador con solamente 3 puntos. Si el marcador no se moviera a través de los 90 minutos, Honduras igualmente obtendría el campeonato de CONCACAF y consecuentemente su clasificación para la Copa del Mundo de España 82. Listo, Paulino Siles, va a comenzar el partido. Una entrevista previa con Pipo Rodríguez ahí en los camerinos. Me decía Pipo, estoy consciente, el equipo de Honduras no nos va a hacer ninguna concesión esta noche. Ellos están obligados, no pueden darse el lujo de esperar el juego de México. Ahí está el técnico de la selección nacional, Chelato Clés, dando las últimas instrucciones a sus dirigidos cuando el partido aún no comienza y ya está todo dispuesto. El árbitro está esperando únicamente que los extraños se ubiquen en los sitios respectivos. Hay que hacer notar también que tanto Canadá como México hoy están con los dedos cruzados de las manos y de los pies, porque un triunfo de Honduras les favorece también a ellos. Aquí está la formación de Honduras que ya dimos a conocer: Arzú, Gutiérrez, Villegas, Bulnes, Cosley, Anthony, Maradiaga y Toledo, Figueroa, Cosley, Caballero y Bernárdez. Y al grito de Honduras, Honduras, la porra animando al equipo en esos instantes en que comienza la batalla. Comenzó el partido, Caballero con el balón a su primera entrada, picando sobre la defensa. Allá está saliendo Paco Jovel, muy bien hacia la derecha. Pancho Sorto, que está jugando en el callejón, sale a recibir la pelota. El equipo bajo del Salvador es muy bueno. La Chelona Rodríguez está jugando ahora el centro. Aquí está el equipo de Honduras otra vez en posición del balón en el medio campo. El rechazo del azulejo Bulnes buscando la ubicación de Junior Cosley a toda velocidad hacia el campo enemigo. Se le acaba la cancha en el lado izquierdo. Servicio de portería que favorece al equipo del Salvador. El Salvador jugando con Guevara Mora en el marco. Han habido, digamos que, pocas variantes en las metas de los principales equipos. No han hecho cambios en su portería los equipos grandes. Quienes han cambiado han sido Haití, que cambió a Wilmer Picant y puso a Gerard Joseph. Creo que fue el único, ¿no? Así es, solamente ese cambio.
Señoras y señores, estamos viviendo los 90 minutos de fútbol más importantes del fútbol de Honduras en todos los tiempos. Honduras y El Salvador, primer minuto de juego. Acaban de darle el primer toque a Roberto El Macho Figueroa del equipo de Honduras, allí en el sector izquierdo, y se detiene el juego por primera vez, apenas comenzando aquí sobre el minuto uno. Jimmy Stewart, Urquía, David Bueso, Pecho de Águila y Juanito Murillo son los hombres que están en banca, y ahí los ve usted acompañados del técnico del equipo hondureño. Este es Efraín Gutiérrez. El balón hacia el centro, Bernardes no llega a tocarlo, Quintero de cabeza, Rugama que le recibe, regresa otra vez Quintero, sin embargo se anticipa y Bernardes, pero la pelota va sobre la portería de Enrique Guevara Mora. El balón hacia el lado derecho, allá juega Pancho Sorto. Rodríguez a la punta, cuidado con Jorge González, Aquino, Jorge. No pudo pasar, ahí se mete el azulejo Bulnes cortando la jugada, el Primi Maradiaga que sirve a la izquierda. Buena finta y otro foul. Parece que la pelota había salido del campo de juego. Tenemos servicio en favor del equipo salvadoreño. Suplentes del Salvador, Guayo Hernández, Quintanilla, Alfaro, Miguel González y Miguel Díaz Arévalo. Director técnico, Mauricio Alonso, el Pipo Rodríguez. Aquí tenemos la defensa salvadoreña que en este primer tiempo actúa de sur a norte, dándole las espaldas al cerro Juan Alaínez. El equipo salvadoreño, el día de hoy presentando su cuadro de lujo. Y este Julio Eduardo Hernández, no lo vayan ustedes a confundir con Eduardo Guayo, el Volkswagen Hernández, que fue un jugador famoso en El Salvador, un goleador del primer Norteca celebrado en 1963. Aquel que metía todos los centros que le ponía Baiza Ruano. Pero este también se llama Guayo Hernández, aunque no tiene nada que ver con aquel naturalmente, pero este que está en la banca fue el portero titular el año pasado en los partidos contra Honduras, que ahora avanza por la punta izquierda. Ahí tenemos al azulejo Bulnes haciendo una finta sobre Jorge González, logra picar la pelota sobre Caballero, allá está listo Orlando para centrar, pica hacia adelante a la línea de fondo, cuidado que viene, se le fue la pelota a la raya de una forma totalmente accidental. Y los nervios allá en el público estallan de diferentes formas. Son las amigas de los camarógrafos. Te quiero mucho, Germán, decía ese papelito que tenía una hondureña en la tribuna cuando va a salir el portero Guevara Mora. El esférico siendo despejado ahora por Pancho Sorto. Buen rechazo de Anthony Cosley. Paco Jovel de derecha. La pelota le queda al Macho Figueroa y de tiro. Le pegó a Pancho Sorto allá en la derecha. El balón se fue a la línea de fondo. Corner. Qué tremendo pelotazo de Figueroa. Le golpeó la cabeza a Osorto y el balón ha ido al córner. El público grita Honduras, Honduras. Estamos en 3 minutos 50 segundos. Viene el córner. Marca Figueroa, cuidado con esta jugada. Y viene a ras del paso al portero. Se le va la pelota. Finalmente atrapa Guevara Mora. Muy bien ahí tendido en el área pequeña donde no puede ser cargado. Y lógico, le dan falta a Caballero que estaba forcejeando con él para sacarle la pelota. Y viene la repetición. Ahí está Caballero en medio de dos tratando de sacarla y el aprisionamiento con carga de foul del delantero hondureño. Muy correcto el marcaje del señor Luis Paulino Siles. Aquí avanza el equipo del Salvador. Empujón contra Ever Hernández. 4.5 minutos, el portero hondureño todavía no tocó la pelota. Va a sacar el pajarito hueso, capitán del equipo salvadoreño. Ever Hernández esperándolo, pero ya Gutiérrez al despeje. Aquí viene Junior Cosmi, empujando para quedarse con la pelota. El rechazo apurado ahí por el Chelona Rodríguez. El balón va para afuera. Saque lateral que favorece al equipo del Salvador. Ahí sacando Recinos el lateral de la izquierda. Se le fue la pelota al pajarito hueso. Esta abandona el campo de juego. El árbitro dice que es en favor del equipo del Salvador. De manera que están avanzando metro a metro, como en el fútbol americano. Vamos al tercer down entonces, el esférico al callejón de la izquierda, ahí se mete bien Villegas para sacar el balón. Ah, pues la bola estaba afuera, saque de banda, el pajarito hueso con ella, para atrás, peligroso este equipo salvadoreño, muy venenoso, Jorge González sale, no intenta hacer ninguna diablura, prefiere jugarle en personal y allá está elevando la pelota, muy por encima Rugamas para botarla fuera del campo de juego en línea de fondo. Saque de puerta que favorece a la selección hondureña. Aquí viene el balón al callejón de la derecha. Este que conduce es Efraín Gutiérrez, defensor derecho del equipo universitario. Por cierto, teníamos un dato falso. Dijimos que era el único de la segunda división. Tendríamos que poner dos con Juan Murillo también. Así es, Juan Murillo, pero Juan Murillo no ha visto acción todavía. Por lo tanto, de los que han jugado, solo Gutiérrez, como decías tú,
y también Jorge Urquía, que ni siquiera es de la segunda división. El equipo nacional en su propio terreno, Honduras, uniforme totalmente blanco, como ha jugado en todos los partidos de este campeonato, con números de color azul. El Salvador juega totalmente de azul, con vivos y números blancos. El espectáculo es indescriptible. Estamos a 84 minutos de la Copa del Mundo. Aquí está el balonazo del azulejo Bulnes, esperándolo bien de cabeza Bernárdez. Bernárdez a Figueroa, cuidado con el tiro de Beto. El balón hacia atrás, este es Gutiérrez, la estrelló en un defensa y ahí va Caballero a toda velocidad tratando de conseguirla. Sin embargo, le llega primero Recinos, la bota. La botó por la línea de fondo. Tiro de esquina que favorece al equipo de Honduras y aquí va Roberto Figueroa para hacerlo efectivo. Beto Figueroa atrás de la pelota. El orgullo de la Ceiba en este instante. Representante del Deportivo Vida, campeón nacional. Ahí se impulsa a ras de la grama buscando el remate. Lo corta la zaga. Villegas desde atrás. Y el balonazo, digo, pasa muy largo todavía del paral izquierdo que defiende el guardameta Enrique Guevara Mora. Y me detuve porque de la emoción estaba diciendo Villegas cuando era realmente Toledo número 8 quien entraba desde atrás. Y por cierto, tiene una magnífica derecha para tirar de largo. Así es, y ha convertido ya 6 goles con la selección nacional, que hoy está disputando su partido número 66 de esta producción de partidos que se planeó para llegar a la Copa del Mundo, y que hoy, en el partido número 66, estamos a punto de vivir, y estamos exactamente a 82 minutos y medio de coronar la primera presencia hondureña en Copa del Mundo. Aguanta aquí el equipo de El Salvador muy bien, ahora con Jorge González al contraataque. Vamos al campo del equipo de Honduras, le sacaron la pelota pero va fuera de la línea de banda. El pajarito Hueso va a hacer efectivo el servicio, ahí se corre Recinos para hacerlo. El Salvador trata de mantener el balón refrigerado, cómodo, tranquilo, despacio. Una tijereta de Anthony Costly, sigue El Salvador en poder del balón. Este es Rugama, hacia atrás le espera el pajarito Hueso, pero le están marcando de cerca. Anthony Costly lo mantiene a raya con el balón atrás, no ha salido la pelota, la sacó el pajarito Hueso, bien para atrás. Jorge González acercándose al área, buena finta de González y parece que metió la pierna en forma indebida. Ya Toledo, hay un tiro libre que favorece a la selección salvadoreña. Efectivamente, falta de Javier Toledo en el borde del área en perjuicio del Mago González. Es un tiro libre peligrosísimo, a escaso metro del área mayor del equipo hondureño. Tiro libre para El Salvador. Aquí está el balón para atrás, Rugamas al disparo, le tapan el disparo. El referee ha parado la jugada indicando que no había autorización todavía para hacer el disparo. Así que van a repetir la falta en favor del equipo del Salvador. Nuevamente el nerviosismo allá en la cabaña del equipo de Honduras. 8 minutos, casi 9 ya. 8:57. Así que digamos que son 9 minutos del primer tiempo, el marcador sin abrirse. 0-0. González y Pajarito Hueso, los dos grandes del Salvador. Listo González, tira, pega en la muralla, la pelota sale a la línea de fondo y es córner. Tiro de esquina a la punta izquierda, siempre favorable a la escuadra salvadoreña. 9 minutos y 15 segundos del primer tiempo, marcador sin goles en el Estadio Nacional. 0-0, Honduras El Salvador. Aquí tenemos listo el servicio de Jorge González, ahí va buscando la jugada de pizarrón, de cabeza la sacan desde atrás Recinos. La pelota demasiado fuerte, no puede ser parada por Julio Romeo Aquino y se va al fondo. Saque de puerta para Honduras. La historia de los partidos de Honduras y El Salvador se remonta a 1930 en los Juegos Olímpicos Centroamericanos y del Caribe en La Habana, Cuba. Honduras le ganó a El Salvador por 2-1. Después, en 1946, Honduras perdió por 3-1 en San José de Costa Rica. Pero en 1950, en los Centroamericanos Olímpicos y del Caribe de Guatemala, Honduras venció a El Salvador por 2-1, con goles de Popo Godoy y Pellito Velázquez. Vamos con el equipo hondureño, ataca Alan Costly. Ahí va Figueroa por la pelota, ya la tiene, tuvo que meter la pierna muy fuerte cuando entraba Quintero, la bola va por afuera. Ahí saque lateral que favorece al equipo del Salvador en el terreno bajo. Creo yo que de todos los resultados más importantes que han habido entre Honduras y El Salvador, el que el público recordará más
porque fue infausto para nosotros, es el de México, y creo que ese partido es el que estamos vengando hoy, si acaso podemos vengarlo de alguna manera, aquel 3-2 que nos eliminó para la Copa del Mundo México 70, y cuyo gol de la victoria del Salvador lo convirtió el actual director técnico Pipo Rodríguez. Avanza el Salvador, Recinos pierde con Bernarde, juega Toledo, Primitivo, avanza Honduras. Aquí los tenemos en el círculo central, Bernarde recibe la pelota, se acerca, sacaron al Piccini, foul de Pancho Sorto. Ya le vi la seña al técnico del Salvador, Pancho Sorto sale mucho en busca de Bernardes cada vez que se acerca al área. Hay tiro libre que favorece al equipo de Honduras. Toledo, número 8, va a ser el servicio por el equipo catracho. Estamos aquí sobre el minuto 12 del primer tiempo, marcador sin goles en el Estadio Nacional. Aquí viene el servicio por elevación, lo busca Piccini, también la defensa. Lo dejaron siempre en el área, balón suelto, cuidado con Caballero, tiro. El balón va para arriba, pero el árbitro dice que había tocado la pelota con la mano el señor Caballero. Así que van a dar tiro libre que favorece al equipo salvadoreño dentro de su propia área. Minuto 12 de la primera fracción, el marcador 0-0. Dios mío, ¿por qué estaremos tan nerviosos? Porque con este marcador estamos llegando a la Copa del Mundo. Veíamos la repetición de la jugada. El equipo hondureño nuevamente trabando una pelota. Avanza Honduras. El balón en el círculo central. Aquí está el Primi Maradiaga trayéndose el acosado por el capitán, el Pajarito Hueso. En el duelo de capitanes, el Primi se lleva la pelota. Ahora busca un pase atrasado que llega con Toledo. Toledo va al disparo. Tira. El balón va por encima. Encima del horizontal que defiende Guevara Mora, lo profundo, saque de puerta que favorece al Salvador. Por fin Toledo se atreve en esta hexagonal a tirar de distancia. Vemos esa pelota que roba en repetición, su derechazo alto por encima de la cabaña de Ricardo Guevara Mora. El Salvador y Honduras empatan 0-0, Estadio Nacional de Tegucigalpa. El balón en el área pequeña, el encargado de marcar es Rodríguez, el portero lo hace ahora. No digo, este es Jovel, Paco Jovel, que la trae por el callejón. Regresa al portero Guevara Mora listo para el rechazo y parece que lo va a hacer de manos al territorio de Pancho Sorto. Por aquello de las dudas, Jovel se vino para atrás, aquí le pasan la pelota. Aquí ve el balón por elevación al lado enemigo, González salta, primero Gutiérrez, ahora Bernárdez, recibe en Pellón, ahora salta Figueroa y no le llega. Pancho Sorto por el equipo del Salvador. En el lado contrario, el azulejo Bulnes picando muy bien, robándose la pelota, dejándole al Primi. El Primi con un elevadito sobre Bernárdez, se lo lleva el Piccini y se lo sacó Quintero. Quintero dejándole al capitán salvadoreño, el Pajarito Hueso. Pajarito con un pase corto, buscando a González. Muy reducido el pase, lo tiene Caballero, se lleva al defensor Recino solo para entrar al área. Listo el centro, le pegó en la pierna a la chelona Rodríguez y el balón va para afuera. En línea de fondo, así que estira de esquina por la punta derecha. Bueno para la pierna de Figueroa, en favor del equipo de Honduras sobre el minuto 14 del primer tiempo. Figueroa colocando la pelota ahí, seguro que va a ser uno de sus disparos cortísimos que buscan solamente un sesgón, porque está tomando buena distancia en la pista de atletismo para darle fuerte a la pelota. Ya se impulsa y va el balonazo. El guardameta Guevara desviando porque atrás venían ya dos en tromba buscando el cabezazo que definiera la jugada. El Salvador llega a este partido luego de haber perdido con Canadá por 1-0, luego de vencer a México por 1-0 y de empatar con Cuba 0-0, mientras el equipo nacional hondureño en sus partidos anteriores le ganó al equipo de Haití por 4-0, le ganó a Cuba por 2-0 y venció a Canadá por 2-1. Honduras en el primer lugar, El Salvador en el segundo lugar, aunque por diferencia de goles están más abajo los muchachos cuscatlecos. Honduras con un lateral. Acaba de marcarse un saque de banda mal ejecutado por el capitán Primi Maradiaga, en eso que yo ya no le veo razón de ser realmente, cuando se lanza la pelota directamente hacia el suelo, ya que tirándola al suelo en vez de hacer ventaja está reduciendo la distancia a la que puede sacar, pero estas son apreciaciones ya del arbitraje de FIFA, yo no lo marcaría si fuera árbitro. Así es, y además demora el partido y quita un poco de acción de lo que podemos vivir acá en estos minutos que ya transcurren 15 a 75 minutos de la Copa del Mundo. El equipo hondureño, El Salvador en defensa.
Es que sale Pancho Sorto, número 12. Aquí viene su despeje elevado, buscando el círculo central. Bien colocado sobre Rugamas, este a Quinteros. Quinteros buscando a Jorge González. Ya lo tiene, buen pase a Ever Hernández. Descolgado Ever, sale Gutiérrez rápidamente al cierre. Se le va a barrer, se cae, logra pasar hacia atrás. Se le fue el balón a Quinteros. Aquí viene Toledo, su pase es defectuoso. Se lo roba en el camino Recinos. Recinos sobre Ever Hernández. Ever consigue pasar hacia atrás. Quintero número 6. Atrás le espera Rugamas. Rugamas sobre el pajarito hueso, muy largo el pase. Ya va el azulejo Bulnes para tomarlo por el equipo de Honduras. Se lo da el Primi. El Primi acosado por Silvio Aquino. Sin embargo, consigue todavía quedarse en posesión de la pelota. Ahora está muy bien el Primi, muy valiente, jugándoselas de todas, todas. Al pico de la izquierda saliendo Junior Cosley. La pelota salió del campo. Saque favorable al equipo de Honduras. Sin embargo, van a dar un foul. 1953, Honduras 3, El Salvador 0 en San José de Costa Rica. Hay tiro libre para la representación nacional. El capitán, el prehistórico jugador Primitivo Maradiaga. Ahí viene el balonazo, cuidado con Bernardes. Sale el guardameta, Guevara Mora. El balonazo es sacado de manos hacia afuera del área para que lo tome aquí Jorge González. Levantó los tarugos demasiado contra la cara de Toledo. Hay foul de Jorge González, tiro libre para la selección hondureña. En el primer Norteca, 1963, primer torneo de las naciones de CONCACAF, Honduras empató el primer juego de clasificación de su grupo con El Salvador para luego perder por 2-0 en la parte final. Fue la única vez que se jugaron dos partidos contra el mismo rival. Listo Toledo, aquí ve el balón elevado, el guardavalla para arriba, puñetea la pelota. Ahí ve el Primi tratando de regresarla, bien, la domina. Con gran solvencia, foul, le trabó Rugama desde atrás. Aquí está la repetición de la jugada. Y el Primi le dijo, cuidado Rugama, que te puedo dar un insulto que rime. Y ahora les decimos nosotros, cuidado Figueroa, porque va a tirar el hombre que patea más fuerte en Centroamérica. Roberto el Macho Figueroa. Y como ya saben cómo tira Figueroa, se le forma una pared allá de defensores del equipo del Salvador, de cuatro hombres, tapándole el ángulo de tiro para proteger al guardameta Guevara Mora. Podría haber alguna jugada también. Hay tres hombres merodeando en el área. El disparo directamente al marco, pero la pelota se elevó demasiado y no agarró la curva esperada hacia abajo. Estamos ahora sobre el minuto 18 del primer tiempo. El marcador continúa 0-0. 1955 en Tegucigalpa, Honduras 3, El Salvador 1. Goles de Birindi Guerrero, Ronaliki y Enamorado. Aquí tenemos a los muchachos del Salvador con 3 puntos en la tabla de posiciones. Para ellos el triunfo es imperioso, aunque el empate no los elimina en este torneo hexagonal, torneo de las naciones. Honduras 81, la Chelona Rodríguez, el hombre del fútbol alemán en segunda división, combinando con Paco Jovel, El Salvador en defensa. Aquí está el balón en poder del equipo salvadoreño, este es Recinos. Recinos entregándole el balón a la defensiva y aquí está el despeje sobre Rugama, de Rugama Quintero, de Quinteros. Hacia el pajarito hueso. Y el balón es retenido ya por la zaga de Honduras. Pero vuelve a la carga aquí Rugamas, quedándose con el balón. Ahí va un balonazo largo hasta la punta derecha, buscando la llegada de Pancho Sorto. Bien la llegada y viene el centro para que entre el guardameta Stewart por el esférico. Se terminó la acción. El guardameta Arzú, César Arzú, que está cubriendo los palos del equipo hondureño. Soy tan nervioso que ya estoy poniendo a Stewart. Así es, Julio César Arzú, el portero que defendió además los tres postes hondureños en el Mundial Juvenil de Túnez en 1977. ¡Avanza Honduras! Aquí los tenemos en la punta izquierda, Junior Cosley con el balón. Se entretuvo un poquito porque ya la marca llegaba. Le está marcando fuertemente al zaguero central, que se le barre y la bola va a la línea de fondo. Corner, tiro de cine en la punta izquierda. Tenemos ya el primer reporte de la calle. Dice que no se pueden hacer tomas de las calles porque no hay mucha luz, no se ve bien, pero que las calles están desiertas en este momento, no hay ni un solo carro caminando por las calles de Tegucigalpa. Aquí está el balón, cuidado, el guardameta salió a puñetear muy bien. Aquí viene González, no la pudo tomar, vuelve el Primi, tiro del Primi, pasó cerca. Excelente remate de Primitivo Maradiaga, que aparece en pantalla en este momento. El prehistórico capitán de la selección hondureña agarró una pelota de bote pronto,
que vemos en repetición luego del saque de esquina del equipo nacional, el puñetazo de Guevara Mora, González que no puede contener y Primitivo de bote pronto le pega de zurda la pelota junto al parante izquierdo del guardián Ricardo Guevara Mora del equipo salvadoreño. Nuestros reporteros en las calles indican que lo único que está lleno en las calles son las vitrinas donde hay televisores. Así es, señoras y señores, el partido más importante de la historia del fútbol de Honduras. Estamos solamente a 70 minutos de la Copa del Mundo. Pero recuerde que esas calles podrían estar llenas con miles y miles de aficionados después del partido si Honduras clasifica como campeón esta noche. Centro del Salvador, lo dejan pasar ahí en la defensiva y la pelota va hacia el fondo. Y hablando de esta noche, a las 10 y cuarto, igual que todos los días en este hexagonal, vea lo mejor del hexagonal por Canal 5 con las mejores jugadas y goles de este partido, si los hay, y con las entrevistas con los protagonistas del mismo. Aquí tenemos al portero Arzú, pelota en campo salvadoreño. Por cierto que esta noche Salvador, aprovechando este descansito, vamos a hacerles un llamado a los aficionados. Si Honduras campeoniza hoy, los especialmente en la costa norte, aquí mismo, aficionados que tienen armas de fuego y que la sacan para disparar, para celebrar el triunfo, por favor que aseguren que están tirando para arriba, no para el aire. Parece que en la victoria sobre el Canadá tuvimos un caso de una señora que se queja de que una bala penetró en una habitación, parece, alguien que se extralimitó en su entusiasmo, ¿verdad? Así que el entusiasmo no los haga caer en esta clase de errores. Y aquí tenemos una acción que no podemos dejar de reseñar. Peligro para El Salvador, marca Figueroa. Y está el balón al área. Viene el guardameta Guevara Mora despejando. Y ahí va Bernárdez por ella. Aquí está el balonazo sobre la punta derecha, pero llegó bien el azulejo Bulnes para mandar el balón hacia atrás. Y la toma el back central, Jaime Enrique Villegas. Villegas entregándole a Toledo. Toledo sobre Gutiérrez. Gutiérrez va para atrás también con el guardameta Arzú. Y están refrigerando el balón. No hay que olvidarse que están enfrentándose los dos equipos que tienen las mejores defensas del torneo. En 270 minutos de juego, ambos equipos solamente han aceptado un gol. El equipo salvadoreño frente a Canadá y el equipo hondureño frente al mismo rival. Esférico en la defensiva del equipo hondureño, despeje del guardameta Julio César Arzú, ahí ve el balón picando sobre el área enemiga, Caballero por ella, bien de cabeza Paco Jovel, sigue Caballero todavía persiguiendo la pelota en el callejón y tuvo que sacársela Recino. Balonazo a la línea de córner, tiro de esquina que favorece al equipo nacional hondureño. Es difícil la llegada del equipo nacional, pero se han fabricado varios córners ya los hombres hondureños gracias a la velocidad de Junior Costly y de Caballero. Tiro de esquina para Honduras, viene el especialista Roberto Figueroa. 23 minutos de la primera fracción, el marcador sin goles. Figueroa listo para marcar. Aquí lo tenemos tomando distancia en la pista de atletismo. Ahí va el balonazo. Y en el centro Paco Jovel estaba listo para toparla. El referee parece que advirtió algo ahí, está reclamándole a Caballero en el área. Al parecer una carga mientras venía la pelota. Iba a marcarse tiro libre que favorece siempre a la zaga del equipo del Salvador sobre el minuto 24. Exactamente, tiene que haber sido una carga de Caballero porque no hay posición prohibida luego de un saque de esquina. Hay tiro libre favorable al equipo salvadoreño producto de la falta que Luis Paulino Siles, de nacionalidad costarricense, árbitro central del partido, observó en la carga de Caballero en perjuicio del guardián salvadoreño. El balón colocándose para el castigo. Es básicamente un saque de puerta. Y quien saca es Pancho Sorto. Ahí viene el zurdazo, elevado hasta la banda izquierda. Recino, número 4, viene a recibirla. Le estaba esperando Toledo, pero prefiere guardarlo. Ahí ve el balonazo sobre Jorge González, al pico de la izquierda. El equipo del Salvador, es Ever Hernández, número 18. Cuidado, tira de larga distancia. Y el balón peligrosamente se sacude por el lado derecho del paral de Arzú, que lo dejó pasar un poco peligrosamente porque iba describiendo una curva en el camino esa pelota. Y lo vemos en repetición, el derechazo de Ever Hernández. Y la pelota iba a unos 4 o 5 metros del poste izquierdo de Julio César Arzú. Por eso este hombre, el poste derecho de Julio César Arzú, por eso él lo dejó pasar tan tranquilamente. Sin embargo, pareció en un principio que el tiro era peligroso. En la repetición se vio desviado. Aquí viene el despeje del portero de Honduras y El Salvador devuelve con Recinos de cabeza.
Aquí está saltando el azulejo Bulnes, más bien dejó saltar a Aquino y él espera el rebote, eleva la pelota sin dirección. No había nadie atrás para tomarla, así que va tranquilamente Silvio Romeo Aquino, la toma, la pasa hacia Rugama, se la robó el azulejo Bulnes otra vez en el cuadro bajo, quiere regresarla sobre Junior Copley, prefirió jugarla con Bernardes, pero lo mandaron al suelo y la pelota salió del campo de juego, así que hay un lateral que favorece al equipo de Honduras. Parece que van a dar foul contra Bernardes. Mañana tendremos en Tegucigalpa la Miss Universo y la gente de San Pedro Sula está esperando que este partido termine para irla a ver a ella. Allá en San Pedro, avanza Honduras, caballero. Un solfión de la saga salvadoreña y parece que van a dar falta allá en el frente del área. Le van a dar falta a Junior al momento de entrar por la pelota. Hay empujón, dice el señor Paulino Siles. Este es el guardameta del Salvador, Guevara Mora, para sacar de mano, lo hace al lado izquierdo, quiere esperar Paco Jovel, Jovel enviando la chelona a Rodríguez, allá anda Rodríguez ya para arriba, le sacó la bola desde atrás, Junior Copley recuperando el equipo de Honduras, aquí viene Salvador Bernardes que pica hacia el callejón derecho, listo para centrar, ahí va buscando el cabezazo al medio, salió bien Pancho Sorto, Quinteros con problemas para despejar, el árbitro no juega, se mete el primi tampoco. Toledo tampoco, ahí se la trae el capitán del Salvador, el pajarito hueso, comunica con Ever Hernández, Ever cambiando de juego hacia la banda derecha muy inteligentemente, allá viene Pancho Sorto por ella, logra enviar al área, no pudo tomarla Rugama, se queda con ella el Primi entregándole ahora allá a Figueroa que desborda hacia el campo enemigo, llevando a Junior a la izquierda, ya comunica con él, se la regresa, el rebote es escaso, no pueden pasar, pero sí viene el centro, y se lanza de cabeza por ahí Paco Jovel para cortarlo, el equipo de Honduras vuelve la carga, el Primi entrando en corto, Junior para atrás, el Primi Maradiaga, foul, indica el referee que hay tiro libre que favorece al equipo de Honduras, a unas 43 yardas del marco que defiende el guardameta Guevara Mora, sobre el minuto 27 del primer tiempo. 0-0 el marcador, Honduras El Salvador aquí en el hexagonal, Honduras 81. Atrás de la pelota el Primi Maradiaga. Y un poquito a la derecha de él está Bernardes. Sí, hoy se incorpora al tándem de los tiros libres Salvador Bernardes, que estuvo ausente mucho tiempo en el equipo. Primitivo Figueroa y Bernardes frente a la pelota. Ahí se acerca González ya a marcar a Bernardes. El Primi deja pasar, va a tirar directo, pegó en la muralla Figueroa. Logra pasar a la banda izquierda, lo sacaron de foul, ahí el Primi también, carga fuerte, Bernardes que entra a la batalla, se queda con el balón, atraviesa hacia el campo enemigo, sobre el callejón de la izquierda y cuando quiso centrar de zurda, apuradamente le tuvo que dar con la derecha porque ya tenía una carga que lo mandaba de bruces al suelo, perdió la oportunidad, el árbitro está dando foul contra él, allá en el callejón de la izquierda. Tiro libre favorable a Honduras, Primitivo Maradiaga enfrente a la pelota, el pájaro hueso ordena a sus hombres, viene el tiro libre. Hay cuatro hombres de Honduras metidos en el área y uno más afuera, aquí viene el balonazo, no logró pasar, ahora salta Figueroa por ella, viene Paco Jovel, al despeje el chelona Rodríguez, ahora saltando Gutiérrez para mandarla fuera del terreno de juego, lateral que favorece al equipo del Salvador, llevamos 28 minutos y medio. En la primera fracción el marcador se encuentra 0-0, Honduras El Salvador en una franca batalla abierta de buen fútbol. El equipo hondureño no ha venido por el empate, ha estado acosando al equipo del Salvador constantemente. Más pareciera que el que busque el empate es El Salvador, que se ha tenido que mantener a raya en su campo defensivo. Aquí viene Bernardes con otro balón suelto a la punta derecha, llegando Paco Jovel para la cobertura, el portero le espera. Ahora Caballero se le metió por atrás y tuvo que jugarla, pero le saca la pelota a Caballero, fuera de la línea, lateral que favorece al equipo del Salvador y va a sacar Quintero, allá en el campo defendido todavía por el cuadro cuscatleco. Finalmente Recinos número 4. Ahí está el saque de Recinos, lo espera el pajarito hueso, el capitán, pasándole ahora a Rodríguez. Rodríguez con mal pase sobre el Primi, da la vuelta el Primi muy elegantemente, cambio de juego a la banda izquierda, busca Figueroa, la anticipación allá de Pancho Sordo no funciona. El balón va para afuera, saque de banda que favorece al equipo hondureño. Ha llegado más el equipo hondureño a campo rival, pero El Salvador ha demostrado poseer una defensiva excelente y ha contrarrestado claramente todos los arrestos ofensivos del equipo nacional de Honduras, que sin embargo, como repito, ha tenido más presencia ofensiva que la escuadra salvadoreña. El balón en la punta izquierda, saque de banda para Honduras. Aquí viene el Primi sacando.
Se metió Junior a la batalla, no consiguió la pelota. Ahora Villegas tiene que ir personalmente por ella para sacarla de piernazo derecho sobre el Primo Maradiaga, muy acosado, muy marcado. Le acompaña Bulnes en la jugada. Foul contra Maradiaga. Alevosa la marca ahí. Parecía Aquino, pero no, no es Aquino. El hombre de atrás. Osorto fue. No, no, Osorto anda por aquí, un poco más al centro. Rugamas. Ah, el 8, Rugamas es. Pero no hubo tarjeta para él, solamente amonestación verbal. Tiro libre que favorece al equipo de Honduras. Maradiaga fuera del campo y allá va toda velocidad el kinesiólogo de Honduras para atenderlo. Mientras tanto marca el azulejo Bulnes. Ahí viene el balón por elevación, cuidado con el cabezazo. La pelota pica, Caballero Braya. A las manos del guardameta Guevara Mora. El primer suspiro en el público, el grito ahogado de gol en esta jugada sobre el minuto 30. Que estamos repitiendo en este momento, ahí está el salto, tenía una buena oportunidad Caballero, pero ya no tenía fuerza en la cabeza para empujarla más duro hacia la portería de Guevara Mora. El hombre que saca es Recinos número 4. Va para atrás Paco Jovel, está esperando el portero y allá va sobre Guevara. Primera rechifla del público, por lo menos para ensayar, para practicar la rechifla, porque no había tocado en todo este tiempo. Llevamos 32 minutos ya. Ahí acaba de dejar una pelota peligrosa el azulejo Bulnes. Sin embargo, Silvio Romeo Aquino no pudo tomarla, la perdió. Ahora la recupera por allá en el sector derecho el capitán del equipo salvadoreño. Cuidado con el centro, viene. La pelota fue topada muy bien por el defensor central Villegas y va para afuera. Saque de banda que favorece al equipo del Salvador. Y allá se corre Pancho Sorto para hacer el servicio. Número 12. Minuto 32 del primer tiempo, marcador sin goles, 0-0. Jorge González, la pelota en el área. El despeje apurado de media vuelta va a ser tomado por el Pajarito Hueso. Se lo deja a Pancho Sorto, centra demasiado largo. En el otro extremo no hay nadie del equipo del Salvador que tome. Y la bola se pierde en la línea lateral. Me da la impresión de que ninguno de los dos equipos juegan desesperados. Honduras juega tranquilo y el equipo salvadoreño también, como si el empate, que realmente al único que le conviene más es a Honduras porque lo corona campeón y además lo clasifica para España, le sirviera también al equipo salvadoreño. Y en realidad, si lo pensamos bien, tenemos que concluir que para El Salvador el empate no es tan malo como pudiera creerse, porque iguala la posición de México y de Canadá en puntaje y queda en igualdad de condiciones de diferencia de goles con los canadienses, aunque se ve superado frente al equipo mexicano, que sí tiene mejor diferencia de goles que salvadoreños y canadienses, que tienen 0 en este momento de diferencia de goles. Sacando por el equipo de Honduras Efraín Gutiérrez, ahí va la pelota al área, saltando Costly, el balón todavía suelto, cabezazo de Quintero, trata de alargar el capitán Bueso, ahí va Jorge González, se mete el azulejo, dos hombres en posición offside. Y sí señor, estaba offside Caballero en este lado derecho, así que hay tiro libre que favorece a la zaga del equipo del Salvador. Estamos sobre el minuto 33 del primer tiempo. Marcador Honduras 0, El Salvador 0. Se insinúa mejor Honduras que El Salvador en estos primeros 33 minutos, sin embargo no logra cristalizar en cifras su mejor dominio, porque El Salvador tiene buenas coberturas y hombres grandes, fuertes, que juegan bien en defensa. Avanza El Salvador. El Pajarito Hueso con el balón, logra filtrar al lado izquierdo, centro que corta muy bien Costly. Ahí viene Gutiérrez para el rechazo, sin embargo las piernas de Recinos, trata de desbordar, le pasa Hueso, Hueso a González, de vuelta Jorge González, allá lo marca muy bien el zaguero central Villegas, el Kaiser botando la pelota a fondo para un tiro de esquina que favorece al equipo salvadoreño aquí sobre el minuto 34. Buena jugada del Pajarito Hueso y vamos a ver este córner. Ahí lo marca González, va directo sobre el marco, el guardameta puñeteando desde atrás, viene el contrarremate de Pancho Sorto, que se fue al cielo, muy arriba del horizontal que defiende Arzú. Esta es la repetición de la jugada en el tiro de esquina del mago González. El arquero Arzú puñetea desde atrás, viene Osorto, le pega de derecha con todo, pero sin brújula y el balón se pierde a unos 15 metros del poste defendido por el jugador Arzú. Aquí tenemos al equipo hondureño. Esta ha sido una de las escasas llegadas del Salvador. Anthony Costly. Hoy juegan dos Costly en el equipo hondureño. Avanza el Primi Maradiaga.
Se le escapó la pelota al Primi en este instante. Tenemos servicio lateral que favorece al equipo del Salvador. Respiro para los cuscatlecos que han sido acosados en estos 35 minutos de juego. Rugamas va a hacer su servicio, va para atrás. Ahí le espera Paco Jovel. Llega a la derecha, el Chelona Rodríguez le está esperando. Van con el guardameta Guevara Mora. Listo Guevara para el despeje, lo hace de piernazo derecho. Aquí viene la pelota hacia el lado enemigo, picando y cayendo en el campo contrario. Viene Ever Hernández, retrasa bien para el pájaro hueso, este a González. González en carrera por el lado zurdo, no se la pudo sacar el zaguero central. Ahora el centro corto que está buscando la zaga. Ahí entra la batalla, el pajarito hueso intenta un dribbling por alto ante Bernárdez, casi lo consigue, pero estaba saliendo muy bien allá Villegas para botar la pelota fuera del terreno de juego. Comenzamos a vivir la habilidad de los hombres salvadoreños. Jorge González con una finta espectacular dejó parado a Costly y por allá el pájaro hueso dejó parado al azulejo Bulnes. Avanza el Salvador. Aquí está entrando otra vez el Salvador en el área, una pelota sola y González acaba de comerse el gol que pudo abrir el marcador aquí en el Estadio Nacional. Excelente la salvada en ese tiro de Anthony Costly. Anthony Costly salvó la pelota en la raya de gol. Sigue el Salvador. Aquí otro cabezazo en el área y otra vez el pajarito hueso que no puede driblar. En el área Villegas, se mete todo el mundo para tapar la jugada. Finalmente vienen sobre Quintero. Ahí viene Caballero y Caballero se la trae a la línea blanca, listo para un contragolpe. Aquí está su rechazo hasta el campo enemigo. Se la jugó valientemente Caballero porque su deber era botarla del campo de juego. Digamos así que Anthony Costly salvó la pelota en la raya de gol cuando la pelota iba entrando. Vemos la repetición, aquí está la repetición de la jugada. Vean ustedes el tiro y Costly salvando allá abajo. Fue una jugada gravitante que estuvo a punto de significar la apertura de la cuenta a favor del equipo salvadoreño, que dijimos se insinuaba muy bien con la habilidad de González y Hueso. El árbitro diciéndole algo al defensor derecho Gutiérrez. No sé qué problema habrá tenido por acá. Aquí Recinos, el número 4, para hacer efectivo un servicio a favor del equipo del Salvador. Saque de banda. Amonestación verbal ahí en esta jugada. Ahora Pajarito Hueso con Recinos. Se reanima el equipo del Salvador, que no había decidido salir al ataque. El equipo de Honduras había estado dominando. Y ahora son los salvadoreños los que pasan a la ofensiva. Balón en el centro. Cuidado, desborde sobre Anthony Costly. Señores televidentes, estos son los silencios que me molestan del público, porque en este momento es cuando el público, que no nos está escuchando naturalmente, pero que ve las repeticiones de los partidos, deben gritar Honduras, 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 en este momento en que El Salvador está crecido. Tiro libre para el equipo cuscatleco. Jorge González para un disparo libre en favor del equipo del Salvador, 38 minutos de la primera fracción. Tres hombres guardando un ángulo del portero Julio César Arzú. González y Rugama están atrás de la pelota. Listo, González va a tirar directo. Ahí va el chanfle, le salió demasiado largo. Del paral izquierdo que defiende el guardameta Arzú. Hay saque de puerta que favorece al equipo de Honduras. Se juegan 38 minutos de la primera fracción. 0-0 el marcador. Digamos que el equipo de Honduras, por decisión, estaría ganando ampliamente este primer tiempo. Ha sido más equipo que el salvadoreño, pero que la ocasión más clara de gol la tuvo El Salvador en este momento. Así es. Ese gol era gol. Ahí sí que imperó la buena fortuna y un zaguero que se cruzó a tiempo en la jugada. Aquí viene Bernárdez. ¡Tiro! No logró empalmar cómodamente Bernárdez. Y a eso se debió que la pelota salió demasiado elevada sobre el horizontal. Nunca llegó a pegarle en el punto debido. Aquí está la pelota suelta, Bernárdez que viene, pero traía una marca atrás y le dio un poco alto a la pelota. Un poquito más abajo y la pelota se hubiera incrustado en el ángulo superior izquierdo, defendido por Mora en el arco sur, cuando estamos a los 39 minutos del primer tiempo, a 6 del final de la primera parte. El Salvador y Honduras empatan 0-0 en nuestro Estadio Nacional. Cabecea Bernárdez. El balón en la saga del equipo salvadoreño y el despeje topado por Gutiérrez. Gutiérrez que eleva y un empujón sobre Toledo. Foul de Quintero del equipo del Salvador. Así que tenemos tiro libre que favorece al equipo hondureño. Villegas le estaba reclamando a Toledo la poca decisión que tuvo para entrar con la bola. Lo que
quiere decir que tienen pacto de entrar como machos por esas pelotas. Toledo le dice que no, que tenía empujón. El árbitro lo marcó efectivamente. Y ahora marca Costly, ahí va la pelota por elevación. Cuidado, el cabezazo no llegó de Figueroa. Ahora es el pajarito Hueso, trata de driblar por lo alto, pero le saca con tijereta el capitán Jaime Villegas. No tenía otra defensa y parece que le dio a su propio compañero Gutiérrez por ahí un toquecito en el tobillo derecho. Tiro libre que favorece al equipo del Salvador. Este hombre de la melena es Quintero. Va a marcar desde atrás Recinos, el lateral de la izquierda. Balón elevado hasta el lado derecho, pero el azulejo Bulnes salió muy bien con anticipación para evitarlo entrar. Y por cierto que ha tenido a Silvio Romeo Aquino por la calle de la amargura. Lo tiene sembrado en las cuatro esquinas del olvido. Este Silvio Romeo Aquino no ha tocado una. Dicen que es el goleador del equipo del Salvador, porque en el campeonato ha sido más efectivo. Así es, y en los últimos partidos de preparación Silvio Romeo Aquino fue el máximo anotador del equipo cuscatleco, que hoy empata frente a la selección nacional 0-0 cuando nos acercamos a los 41 minutos del primer tiempo. Y tenemos este despeje del guardián Julio César Arzú de la escuadra hondureña. El balón es bien topado por el Chele Rodríguez, la pelota por Quinteros hacia atrás. Osorto, que no puede despejar con comodidad, la toma. Ahora Bernardo le pasa a Figueroa. Figueroa con un alto buscándola. Costly, el tiro de Costly. Acaba de pegar en una pierna defensiva y se salva la valla del equipo salvadoreño. Todo el mérito para el remate de Junior Costly, que agarró la pelota en el aire prácticamente ante el centro de Figueroa. Y que si no es por la gran jugada del portero, se hubiera traducido en gol. Ahí viene el pase de Bernardes para Figueroa. El centro de Figueroa y Junior Costly tira de derecha sin acomodarse. Y el portero Guevara Mora salva la ocasión más clara de gol del equipo hondureño en estos primeros 45 minutos, cuando hay un hombre lesionado en el equipo salvadoreño. Aquí está otra vez la repetición, entrando al remate ahí Costly. Nada más que no es Junior, sino que es Anthony. Y el balonazo ha pegado en la pierna del portero. Aquí hay una amonestación, parecía, pero no. No puede ser contra el equipo de Salvador, puede que sí. Contra Quinteros, cuando hay un foul que cobre el equipo salvadoreño ante la rechifla general en una jugada en que había salido golpeado Silvio Romeo Aquino, que ya se levantó para continuar. Y aquí está la jugada, balón al área, lo corta el azulejo Bulnes, que entra al cierre y el balón va para afuera. Saque lateral que favorece al equipo del Salvador. El esférico queda en la defensiva. Saca Recino del equipo salvadoreño. La trae Jorge González. De casualidad le dio tres cabezazos ahí, parecía una jugada de fantasía. Saque lateral, favorece al equipo de Honduras. Aquí viene Carlos Caballero siendo empujado, foul. Bueno, tenemos otro tiro libre que favorece al equipo de Honduras. Yo todavía estoy con la duda. Yo creo que tanto tú como yo estábamos viendo la pantalla en la jugada del gol. Y pues bueno, me dejaste con la duda, digo, de la jugada que pudo haber sido gol. Ajá. Me dejaste con la duda si era Junior o era Anthony. A mí me dio la impresión de que fue Junior. Son hermanos y se parecen mucho estos dos jugadores de la selección nacional. Cuando en este momento teníamos una acción enfrente de la tribuna preferencial, el equipo de Honduras y el equipo del Salvador tuvieron dos oportunidades claras de gol en este segundo, en este primer tiempo, pero ninguno de los dos logró concretar la pelota enviándola al fondo de la malla. Quiero hacer notar la gran disciplina táctica de Honduras. Incluso sus delanteros están marcando la salida de los defensores cuscatlecos. El balonazo al área, otro cabezazo hacia atrás al manchón del penalti. Ahí sale muy bien Paco Jovel para el corte. Gutiérrez cabecea sobre el callejón derecho. Ahí va Caballero detrás de la pelota. Recinos custodiando y el balón sale a córner. Recinos pensó que era saque de puerta. El Ayman, Marco Antonio Gracias Regalado, indica que la pelota fue tocada por última vez por el defensor. Así que tenemos tiro de esquina que favorece al equipo de Honduras sobre el minuto 44. Ya son las últimas de este primer tiempo. Listo Figueroa para patear. Ya se impulsa. Ahí ve el balonazo. ¡Y de media vuelta! Junior Costly acaba de mandar. Estaba muy incómodo para rematar un balón arriba del horizontal. Así es, Junior Costly ha significado problemas para la defensa salvadoreña. En estos primeros 45 minutos ha jugado bastante bien. Vemos la repetición de su remate luego del saque de esquina de Figueroa.
el balón muy desviado, se perdió por sobre la cabaña de Guevara Mora. Estamos en el último minuto de este primer tiempo. Honduras está empatando con El Salvador sin goles. 44 minutos y medio del primer tiempo del partido. 0-0 el marcador. Balón elevado, le está buscando el equipo hondureño. Cabezazo de Bernárdez, este sobre Caballero. Caballero entregaba la pelota por lo alto a Junior Costly, pero la zaga se puso aguja y sacó el balón. Lateral que favorece al equipo hondureño. Va a sacar Gutiérrez, el lateral derecho, número 2. La casaca del equipo de Honduras. Ya se impulsa, va la pelota sobre el área. Bernárdez cabeceando, no hay nadie para el remate atrás. Se vio obstaculizado el primi por el propio referee. No pudo llegar a la pelota el equipo del Salvador. La sale jugando, se interpone en el camino. Primer tiempo. La defensa del equipo hondureño, pero ha sonado el gorgorito, indicando que terminó el primer tiempo del partido. Termina el primer tiempo. Marcador Honduras 0, El Salvador 0. Canal 5, la imagen que da buena imagen. Y señoras y señores, en este instante está dando comienzo el segundo tiempo del partido, 12 segundos apenas, cuando volvemos al Estadio Nacional de Tegucigalpa. Y me encuentro con una cara, y Dios guarde, me asusté cuando la vi. Está de visita en nuestro palco el recordado locutor, disc jockey de radio, televisión, don Mario Talbot. ¿Cuántos años hace que ya no anima música aquí en Honduras, Mario Talbot? Pero actualmente sigue animando discos allá en Los Ángeles, California, en su querida Radio Variedades Cali, ¿no? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, César, y sabes que vengo desde Los Ángeles expresamente a ver la clasificación de Honduras para el Mundial 82. ¿Qué tal la radio por ahí, Mario? Muy bonito, estamos revolucionando radio en Estados Unidos. ¿En español? En español. Gracias, Mario, ya vamos a platicar. Bienvenido a la patria. Mario Talbot fue uno de nuestros locutores, nuestros animadores musicales en compañía televisora. Y tenemos el balón en poder de la selección de Honduras. Toledo picando sobre el área, al frente Costly, el despeje apurado de la saga. Pancho Sordo enviando la pelota al lado izquierdo. Este partido que está tirando a empate, tiene unas características de empate, pero claro, no lo queremos. El esférico está en la punta derecha, Carlos Caballero peleando en la bandera, pero no es porque no seamos conformes, es que nos da miedo estar empatados. Así es, aunque el empate favorece al equipo nacional hondureño, tenemos en este momento un tiro de esquina favorable a la representación nacional y se va a colocar por la punta derecha Roberto Figueroa para ejecutar ese disparo peligroso. El público le pide gol a Honduras, primer minuto del segundo tiempo. Aquí viene la bala de Figueroa, un poquito alta, buscando remate de cabeza Bernárdez. Viene el portero Guevara Mora, desviando, y aquí viene entrando por el lado izquierdo el defensor Anthony Costly. De cabeza Caballero, cuidado, Junior Costly entraba por la jugada, pero estaba muy apantallado. El referee indica que hubo carga contra el guardameta Guevara Mora. Tiro libre que favorece a la saga del Salvador. Llevamos 2 minutos de la etapa complementaria. 0-0 el marcador. Tenemos besando el pasto, doliéndose al portero del equipo salvadoreño, Ricardo Guevara Mora, que hoy juega con suéter y medias de color rojo, pantalón blanco, y el equipo salvadoreño lo está rodeando por allí en presencia del juez central Luis Paulino Siles de Costa Rica, que ha conducido acertadamente este partido en los primeros 47 minutos que se llevan jugados. Repetición en la jugada cuando Bernárdez choca con Guevara Mora y saca la peor parte el guardián Cuscatleco. Se está preparando en este momento Guayo Hernández, el guardián suplente. Cuando vemos repetida la jugada, mete la cabeza y el cuerpo Bernárdez cae encima de Guevara Mora, que queda lesionado. Se prepara Guayo Hernández, portero suplente del Salvador, para ingresar de un momento a otro si el portero Mora no se puede restablecer. Ahí lo están cargando, lo ven ustedes en un acercamiento precioso en la pantalla. Lo van a llevar a la camilla a sus propios compañeros y un elemento de la Cruz Roja, socorrista. Y al parecer no volverá a la cancha, por lo menos en este instante. Y esto es la única ocasión en que el juego definitivamente se para, porque no se puede dejar a un equipo sin portero. En cualquiera de las otras posiciones el juego puede continuar. Guayo Hernández ya está haciendo ejercicios aquí en la pista de atletismo para entrar al terreno de juego.
Y el árbitro central, señor Luis Paulino Siles de Costa Rica, está esperando únicamente que el técnico del Salvador le diga, este señor no va más para adentro. Guayo aquí. Hernández fue el portero titular del equipo salvadoreño en 6 de los 8 juegos clasificatorios del año pasado, previo a este premundial. Juegos en los cuales el equipo salvadoreño acumuló la misma cantidad de puntos que Honduras, 12, pero que quedó relegado al segundo lugar porque el equipo nacional hondureño tuvo mejor diferencia de goles. Este peludo que aparece en pantalla es precisamente el portero salvadoreño que trata de restablecerse aunque tiene dolor en el cuello. Le están metiendo mucho hielo ahí atrás. El kinesiólogo dirá la última palabra. Parece que están luchando por restablecerlo para que continúe en el partido. Si el técnico tuviese plena confianza en que no va a tener problemas, diría, bueno, que venga Eduardo Hernández. Pero parece ser que prefiere esperar la recuperación de su portero titular para que continúe en la batalla. Un poquito más de agua, de water. Algunos se preguntarán cómo estará Mario Talbot, sus antiguas admiradoras. Les informo que está igual de flaco. Trae una jacket de color corinto y solamente tiene las patillas un poco blancas. Parece árbol de Navidad, lo mismo que el bigote. Y todavía lo recordamos cantando I Left My Heart in San Francisco. Qué buena sorpresa nos dio Mario Talbot esta noche. Tantos años de no verlo. Y dice que viajó solamente por el fútbol y vuelve para allá a seguir echándole los discos. Bueno, va a reanudarse el partido con un pique a tierra. El equipo de Honduras de uniforme blanco a la derecha de su pantalla, El Salvador de azul. Aquí está el señor Siles de Costa Rica deteniendo la pelota en el aire. Va a dejarla caer para que se juegue y cinco hombres detrás de la pelota. Esta pica dentro del área, van para atrás con el portero. El guardamalla Guevara Mora se tiende ahí para tomar el esférico. Y tenemos entonces ya el balón en movimiento cuando estamos sobre el minuto 5. 5:30 para ser más exacto de la etapa complementaria. El marcador sigue 0-0. De los jugadores que iniciaron el proceso en 1980 en la selección hondureña, solamente quedan Héctor Zelaya, Zulejo Bulnes, Anthony Costly, Villegas, García Cortés, Jimmy Bailey. Avanza Honduras, Figueroa. Este es el macho Figueroa con un largo centro allá sobre Bernardes. Salió a cortar Paco Jovel. Caballero no lo puede topar, pero Toledo sí. La baja al Zacate. Entrega Caballero muy custodiado, demasiada marca sobre él, no pudo salir sobre Quinteros. El esférico va para afuera. Los otros sobrevivientes son el primitivo Maradiaga, Javier Toledo y el macho Figueroa. Saque favorable al equipo de Honduras ahí en la raya derecha, en el lado de Sol, frente a la hinchada de Sol, que le da la espalda al barrio Morazán. Tiro libre, dijo el referee, mejor todavía. Aquí viene el centro por elevación, cuidado con el cabezazo de Bernardes. La pelota fue a la línea de fondo, no ha salido allá va Figueroa a toda velocidad. Ya la pelota salió del terreno de juego. Tiro de esquina que favorece al equipo de Honduras. Sigue apretando el público. El público le pide a la representación nacional que abra la cuenta. Nos estamos acercando al minuto número 7 del segundo tiempo. Nuevo córner, Figueroa para marcar. Atención, viene en el arco norte. Aquí está Figueroa impulsándose por abajo, por la grama. Lo intercepta Quinteros. El balón viene sobre González. González para adelante, intercepta el Primi. Viene ahora Gutiérrez, la manda hacia el área, dejando que El Salvador avance hasta la media cancha. El portero Julio César Arzú tiene el balón para el despeje. Levanta la pelota, listo para el piernazo y va por elevación hasta el campo enemigo. Ahí sale a esperar los Recinos, el primer pique le da demasiado alto y la pelota va para afuera. Línea lateral desbordada, saque de banda que favorece al equipo del Salvador. Sacando Recinos. La pelota hacia atrás, este es Paco Jovel. Insiste con Recinos, muy marcado por Caballero y tuvo que irse para atrás con el guardameta Enrique Guevara Mora. El balón despejado por Guevara Mora, va elevado hasta el campo enemigo, lo está esperando Jorge, Eber Hernández. Le dio un pechazo, la pelota va para afuera, le marca severamente Salvador Bernardes. Consigue Eber llevarse la pelota, pito del referí, indicando que el balón ya había salido del campo de juego. Se prepara para ingresar Quintanilla en el equipo salvadoreño con la camisa número 13. Quintanilla, se sabe de memoria, Luna de Xelajú, juega para el onceno del Xelajú MC de Guatemala.
Ahí va el balón adelante a la banda derecha. Caballero, que no puede llegar cuando la pelota desborda, saque de banda. El Salvador jugó antes de este premundial 19 partidos internacionales preparatorios, incluyendo 4 giras a los Estados Unidos, donde participó en importantes partidos contra Cruz Azul de México, Comunicaciones de Guatemala y Cosmos de Estados Unidos. Este es Silvio Romeo Aquino, número 7. Le marca el azulejo Bulnes. Balón afuera, saque de banda que favorece al Salvador. Ahora es Pancho Sorto quien toma la pelota en sus manos. Ahí va el balón elevado, lo busca el azulejo y lo vuelve a botar fuera del campo de juego en la pelota. Silvio Romeo Aquino sacando, número 7. Ahora lo va a hacer Pancho Sorto, número 12. Vuelve a cortar el azulejo. Ahora le auxilia Villegas de cabezazo hacia afuera buscando la salida de Figueroa. No lo alcanzó. Primero Sorto, ahora el Primi. Dribbling, foul. Le pasó llevando las uñas al Primi. Va a haber tarjeta. Va a haber tarjeta para Jorge González. Y esto le significa un partido de suspensión ya a Jorge González cuando juegue contra Haití. Y los que más celebraron la tarjeta amarilla contra Jorge González fueron los mexicanos y canadienses que están ubicados en la tribuna preferencial, porque a ellos les conviene que el equipo salvadoreño actúe sin sus principales figuras en el partido frente a Haití. Aquí tenemos saliendo a Villegas sobre Bernardes, que atrasa la pelota. Balón sobre Gutiérrez, el pase de Gutiérrez sin dirección, no hay nadie por allá esperando el balón, se queda con él Paco Jovel. El salvadoreño avanzando con la pelota, juega con una protección en la muñeca derecha. Listo Paco Jovel, jalando la hora sobre el marcador de punta izquierdo. Recinos, buena finta para salir sobre Rugama. Rugama tampoco puede pasar, hay buena marca del equipo hondureño en la media cancha y no hay manera que pasen los azules. A El Salvador sigue jugándola para atrás y tuvo que ir con el portero. El Salvador es el único equipo centroamericano que jugó en una Copa del Mundo. Lo hizo en 1970 en México, donde perdió frente a Bélgica por 3-0, frente a México 4-0 y frente a la Unión Soviética por 2-0. De esto hace ya 11 años y medio. El balón en el campo que defiende el equipo del Salvador. Toledo va a marcar este servicio que favorece al uniforme blanco local. Ahí va la pelota a baja altura, no la alcanzó el macho Figueroa. Devuelve la saga salvadoreña. Este es Jorge González. Desborda por la izquierda, acosado por Efraín Gutiérrez. Listo para el centro, cambiando hasta la banda derecha. El azulejo Bulnes bien de cabeza sobre el Primi, que completa buscando a Bernardes. Bernardes a Figueroa. Figueroa con un balonazo largo hasta la punta derecha, abriendo juego a Caballero. Demasiado largo para él. Corre a toda velocidad y se estrella contra Recinos. El balón va para afuera. Saque de banda que favorece al equipo del Salvador. Se juegan ahora 11 minutos del segundo tiempo. El marcador continúa empatado a 0 goles por bando. Honduras ha jugado en estos dos años un total de 65 partidos, ha ganado 31, ha empatado 17, ha perdido 17, ha convertido 92 goles, ha recibido 70 para un rendimiento de 61%. Su máximo artillero es el macho Figueroa con 18 unidades, seguido de Salvador Bernardes con 13, Jimmy Bailey con 10, Toledo y Hueso con 6 goles. Avanza Honduras. Balón con Caballero, desborda, le cometieron foul, sin embargo sigue en poder de la pelota. El árbitro lo deja seguir, listo, va a centrar, decide la línea de fondo y se la sacaron a córner. Tiro de esquina en la punta derecha que favorece al equipo de Honduras, que comienza a apretar de nuevo aquí sobre el minuto 12. Le reclamó Figueroa a Caballero cuando se prepara Urquía en el equipo hondureño. Tiro de esquina. Aquí viene el tiro de esquina, Figueroa atrás del balón. Aquí viene la pelota elevada, un cabezazo a boca de jarro, el disparo, bien la saga del Salvador, vuelve la cabeza, ahora de Toledo, Bernardes a Toledo, listo el tiro de Toledo, el balón arriba, a lo profundo, saque de meta que favorece al equipo salvadoreño. Estamos sobre el minuto 13 del segundo tiempo, el marcador sigue 0-0, marcador que favorece al equipo de Honduras, pero que mantiene nervioso al respetable. Así es, el equipo salvadoreño está empatando con Honduras 0-0 ya a los 13 minutos de la segunda parte, cuando estamos a apenas 32 minutos de nuestra primera Copa del Mundo. Aquí tenemos a Paco Jovel, el hombre de la mano vendada, la mano derecha que se lesionó en el partido inicial de este campeonato. Juega por la izquierda con el número 4, Recinos, El Salvador en campo de Honduras. Honduras ha arreciado la marca de la media cancha y casi no ha dejado pasar al equipo del Salvador en este segundo tiempo, pero a la vez no ha podido llegar con solvencia al área. Aquí está Quintero.
Viene a Silvio Romeo Aquino, se animan los salvadoreños. Buena anticipación ahí por parte de Costly, foul. Foul de Aquino del Salvador, tiro libre que favorece a la escuadra de Honduras. Aquí está la repetición de la jugada. La pierna de Aquino metiéndose al medio y Costly llegando de bruces allá, rozando la barba en la gramilla. Parecía un arado. El más chiquito del partido botó al más grande del encuentro. Aquí tenemos el esférico en poder de Toledo. Balonazo largo allá sobre Junior Costly. Buena salida por parte de la Chelona Rodríguez. Quintero se está contestando, dejándolo a la pelota en poder de Rugamas. El esférico a la banda derecha. Aquí viene Jorge González, jugador más temido por la saga. González no pudo hacer finta, pero pasó muy bien la pelota ahora sobre Rugamas. Esférico copado ahora por Bulnes, que la manda fuera del terreno de juego. Nuestro saludo cordial, cariñoso, entusiasta, con todo cariño para la costa norte del país, a esos miles de telespectadores que en toda la costa norte, en el occidente, se encuentran presenciando esta transmisión. Y espero que todos los del sur estén viendo bien nuestro nuevo repetidor de Choluteca. ¿Qué tal está nuestra señal por allá? ¿Bien? Me alegro. Para que disfruten de este partido con el esplendor con que ustedes se merecen. Tiro libre que favorece al equipo del Salvador. Aquí está la repetición del foul cometido por el azulejo Bulnes en esta jugada, que deja a Ever Hernández con buena posición, porque se trata de un córner corto a escaso metro y medio del área grande por el lado derecho del ataque salvadoreño, izquierdo de la defensa hondureña. Estamos en el minuto 15 del segundo tiempo. Marca Jorge González. Le están tapando el ángulo de tiro, va a tener que centrar. Aquí viene la pelota para atrás, el remate de Ever Hernández. Jugada correcta, muy bien ejecutada por el equipo del Salvador, y estuvo a punto de caer la valla hondureña. Esa es la jugada repetida en el centro y el remate de Ever Hernández, pero tácticamente el equipo nacional jugó bien allí, porque hubo un hombre que fue a impedir que el disparo fuera correcto, cuando en este instante el hombre con el número 13, Quintanilla, se reporta en el equipo salvadoreño. Vamos a ver a quién reemplaza cuando estamos en el minuto 15 del segundo tiempo. Avanzando Carlitos Caballero con el balón, trata de desbordar, ahí viene el centro, en el área sacando Paco Jovel, regresa Toledo por el balón, le traba Silvio Romeo, aquí no consigue pasar a Gutiérrez, Gutiérrez a Caballero, solo para centrar, ahí viene la pelota, baja altura, Bernardes con el balón, le dieron offside, dos hombres atrás de la defensiva, vamos a ver quiénes eran, me imagino que era Costly. Efectivamente, Costly. Ya es una... No, 10, no, Figueroa. Figueroa. 10, Costly tiene el 16, ¿no? Sí. Así que era Figueroa quien estaba ahí. Contra la costumbre, porque generalmente es Costly quien tiene esa tendencia a quedar fuera de lugar. Así pero esta es. Vez era Figueroa quien estaba ahí. Saltando de cabeza, estábamos acusando falsamente a Junior. Era Figueroa quien estaba atrás. Aquí está saltando Junior por otra pelota. El esférico le queda al equipo del Salvador. El pajarito hueso. Van a sacar a Romeo Aquino. Avanza Honduras. Buena entrada de Gutiérrez. En el momento del disparo, la pelota se le enmantequilla en el botín. El Salvador está listo para realizar su primer cambio de juego. Quintanilla número 13. Va a salir Silvio Romeo Aquino para el equipo del Salvador. Me parece que es un buen cambio. Aquino ha estado totalmente marcado, anulado. Y este Quintanilla es bastante venenoso, pintando y metiéndose. Es bastante terco en el área. Balón en el círculo central. Rugamas bajándolo. González le asiste. Aquí viene para el lado derecho. Trata de hacer una finta. Se la sacaron con Figueroa y el Primi. Pase del Primi a la derecha. Ya viene Caballero para recibirlo. Caballero enviando hacia adelante, Junior Costly, allá sale el guardameta que va a la mora, en bolsa, a buen tiempo, antes de que llegue el centro de ataque del equipo de Honduras. Aquí viene su saque de mano sobre la derecha, Pancho Sorto despejando, ahí va González, le llega bien a González, queriendo driblar al azulejo Bulnes, cambio de juego hasta la izquierda, muy bien, allá le espera el pajarito Hueso, Hueso acosado por Toledo, vía la pelota a la banda izquierda, ya va Jorge González recibiéndola,
La defensa sabe marcarla, trata de pasar González, lo pasó, cuidado, ahí viene la jugada para el centro, bien, se le cerró Anthony Costly para botar la pelota a la línea de fondo, tiro de esquina. La habilidad del hombre del Salvador no es ninguna novedad para nosotros y estuvo a punto de crear zozobra precisamente en la línea baja hondureña. Aquí tenemos a Jorge González, el mago de la delantera del equipo cuscatleco, va a ubicar la pelota en el sector de la esquina izquierda de su ataque para el tiro de esquina. Ya tenemos allá Jorge González listo para el córner. Me parece que intentan hacer otra jugada de pizarrón. Hay dos hombres adelante. La pelota va directa, pero muy encima del horizontal. Hacia afuera, saque de puerta que favorece a Honduras. Estamos ahora sobre el minuto 19 de la etapa complementaria. El marcador continúa empatado a 0 goles por bando. Y tenemos todavía por delante 26 minutos largos y tendidos de juego. Esto todavía empieza. 26 minutos nos separan de la madre patria. A 26 minutos de la Copa del Mundo. Va atacando el equipo nacional hondureño en defensa a través de Anthony Costly. El número 5 manda en posiciones ofensivas al equipo nacional. Caballero la gana, juega para Bernárdez, avanza Honduras. Y ahí se trastravió Bernárdez, le dan foul a Quintero que le venía marcando tiro libre que favorece al equipo hondureño. Tiro libre para Honduras. Bernárdez y Figueroa van atrás de la pelota. Creo que esta vez le van a permitir tirar a Bernárdez. Los tres, Bernárdez, Figueroa y Toledo están atrás. El Primi no hallará quien pasársela. Ahí están los tres que pueden tirar las piernas más fuertes del equipo. El Primi va a tocar, un hombre se acerca, es don Jorge González, que estaba muy cerca. Le ordenan que se retire, el árbitro Siles podría darle una tarjeta más. El árbitro se acerca para indicarle al señor González que debe retirarse a la distancia de 9.50 de la pelota. Es que no es 9.50 adelante, sino en todo alrededor de la bola. El tiro pega en la muralla defensiva. La pelota queda suelta, va Caballero por ahí al callejón de la derecha. Intenta írsele a Recinos, listo para el centro. El balón es topado por el zaguero y apenas llegó a las manos del guardamaya Guevara Mora. El balón en las manos del portero. Estamos en 21 minutos del segundo tiempo, 19 para concluir el partido. El marcador sigue 0-0 aquí en el Estadio Nacional. Al fin queda un momento en silencio el público, como tomando un descanso en las gargantas, ya que ha gritado a lo largo de todo el partido. El Salvador delata una intención clara de mantener el empate, a pesar de que no renuncia a sus posiciones ofensivas, lo hace con mucha precaución, sin descuidar su cuadro bajo. Aquí está tocando su primera pelota Quintanilla. Va para atrás donde le espera la chelona y sale con anticipación Bernárdez, pero pasó de largo. Ahora es Toledo quien tiene que marcar cerquita allá de Quintero. Quintero lo burla, pasa la pelota hacia adelante buscando al pajarito Hueso. Hueso acosado por Bernárdez, no puede pasarla. Finalmente es Villegas quien sale al corte con una jugada peligrosa. El esférico hasta la punta, ya lo está recibiendo Recinos. Sale a tocarla de pecho Rugamas, el árbitro dice que continúe la jugada, parecía que había un foul, continúa en poder de la pelota el equipo del Salvador, aquí viene González, viniéndose hacia el centro, levanta la mirada, no hay por dónde pasar, pasa la pelota a la derecha buscando un rebote, no puede, aquí viene Villegas, se va resacando la pelota y Bernárdez se queda con ella. Despeje de Bernárdez a la banda izquierda, aquí la tiene el azulejo Bulnes. Bulnes solamente atina a elevarla, no podía hacer más. Y aquí viene la carga Junior Costly. Otra vez Fernando Bulnes, listo para el despeje. Lo hace sobre Junior. Junior la deja pasar y la chelona Rodríguez le saca la pelota fuera del terreno de juego. Ahí saque lateral para Honduras. Bulnes lo está marcando ahora sobre Figueroa. Figueroa al centro, pito del referí. Se está preparando David Hueso en la banca hondureña para ingresar de un momento a otro. Vamos a ver cuál es el cambio en el programa táctico también. Se insinúa que habrá un cambio de tónica. Aquí el esférico se juega en el medio campo. Toledo acaba de parar. El Salvador insiste con mucha fuerza. Hay una falta cometida por Rugama. Tiro libre que favorece al equipo de Honduras. El Salvador no ha cejado en ningún momento. Es un equipo empujador. No pide ni da cuartel este equipo cuscatleco. Ya lo habíamos dicho que iba a ser rival dificilísimo para el cuadro nacional.
Listo Fernando, ahí va el balón elevado buscando el área, Junior Costly por él, salta también Rodríguez, la pelota suelta, Paco Jovel, muy bien, aquí completando Figueroa para adentro, Bernárdez va a jalarla, ahí va Caballero, la pelota sobre la cabeza del defensor Recinos que la bota fuera del terreno de juego. Tiro de esquina a la punta derecha que favorece al equipo de Honduras. Sinceramente el problema de Honduras es que El Salvador se defiende demasiado bien. Tiene una gran clase, una gran cobertura en defensa del equipo salvadoreño. Están siempre bien plantados y así es realmente difícil, pero las esperanzas no se pierden. Tiro de esquina. Aquí viene el balonazo, cuidado con la cabeza. Bien el guardameta Guevara Mora saliendo por ese balón. Aquí está su rechazo, lo recibe Gutiérrez, que no deja pasar a Quintero. Viene la pelota elevada, buscando el centro del área. Bien la zaga, ahora Toledo enviando la punta. Aquí está listo para centrar la pelota sobre Caballero. Caballero al centro, viene. Un zaguero la para, en el camino es Paco Jovel. Manda córner, tiro de esquina en favor del equipo nacional. Tal vez inventando una jugada con velocidad destellante, podría la selección hondureña sorprender a esa defensa. Pero el ritmo que se juega tranquilamente es muy difícil. Tiro de esquina para Honduras, 0-0, 24 minutos. Balón colocado en la bandera de córner. El hombre que marca por Honduras es Figueroa. Ya viene tomando impulso Figueroa. Ahí viene la bala por ras de la grama. La está sacando bien Paco Jovel. Allá va toda velocidad Toledo. Jugando bien el equipo del Salvador. Para satisfacción de esa afición de la zona oriental, que nos ve siempre a través de Canal 5. Ahí Caballero con la pelota, pase a la banda derecha, aquí viene el piernazo y no la pudo empujar Anthony Costly, que entraba por la jugada. Bonita entrada. Entraron los hermanos Costly. Vemos la repetición, el pase de Caballero para Gutiérrez, el centro, atropellan los dos Costly y Bernárdez, pero ninguno puede empalmar la pelota. Tiro de esquina favorable a la selección hondureña. 25 minutos, ahora puede ser el macho Figueroa para cobrar. Aquí está cobrando ya Figueroa, se pasa demasiado el centro, el cabezazo desde la derecha por parte de Costly. Anthony Costly, que había ido por allá al área a cabezar y la pelota fue a la línea de fondo. Saque de puerta que favorece al equipo salvadoreño. Ahora los cuscatlecos se defienden sobre el minuto 25 del segundo tiempo. Marcador 0-0. Hay una gran afición en la República del Salvador que ve nuestra transmisión. Aquí está Figueroa. Bien el cierre de la chelona Rodríguez. A esa afición le decimos que no se preocupe del sabor catracho de nuestra transmisión, que también les enviamos nuestro saludo cariñoso y les decimos que su equipo está jugando muy bien esta noche. Va Costly para cabecear, atención, avanza Honduras. Aquí está el tiro, bien, Paco Jovel sacando y Quintanilla que completa. En el centro hay dos, Ever Hernández para recibir la pelota, aquí va Quintanilla. Le cedió a Jorge González, peligroso contragolpe del equipo salvadoreño. Las defensas rápidamente para atrás, González sigue con la jugada. Cabezazo a la derecha, buena idea de Quintero, pero Ever Hernández no le entendió la jugada. Guardavalla Julio César Arzú se hizo bien de la pelota, su balonazo al otro lado, interrumpido por el referee. Parece que Laiban, este que ve en la pantalla, el señor Marco Antonio Gracias Regalado, había marcado otra cosa. Así que van a traer la pelota de nuevo para un servicio libre que favorece al seleccionado hondureño. Honduras indiscutiblemente arriesga más, incluso en la jugada anterior se quedó con solamente tres defensas para permitir que Costly fuera también a cabecear el centro, mientras El Salvador, podemos apreciar, mantiene los cuatro hombres de defensa en línea para no permitirse ninguna sorpresa. Hay dos hombres calentando en Honduras, David Bueso y... Eran tres más bien, tres hombres están calentando en la banca del equipo de Honduras. Solamente vimos la cara de Bueso, no vimos los rostros de los otros dos, pero podría ser la primera oportunidad para Juan Murillo. Vi rostro blanco del otro lado. Vamos a ver a quién sacan aquí en la parte final de este juego, porque estamos ya sobre el minuto 27 del segundo tiempo. Tiro libre que favorece al equipo de Honduras. Ahí está Caballero atrás de la pelota, prefiere no hacerlo, se lo deja a Toledo. Listo Toledo para empalmar, ahí viene el balón, cabeza de Junior, no llega desde atrás Figueroa, línea de fondo para centrar, ahí viene y fallaron el remate.
Ha fallado el remate de otra jugada que pudo haber terminado en gol allá costly dentro del área 16-50 del equipo salvadoreño. Y esto da margen al contraataque, sin embargo ya se roba la pelota Figueroa por el equipo de Honduras. Viene el Primi, se la da Figueroa de nuevo. Figueroa tratando de irse al pico de la izquierda, foul. Le cargó ahí Pancho Sorto. Lástima el gol que se perdió Junior Costly en una gran defensa, en una gran llegada del equipo nacional hondureño cuando la defensa del Salvador no estaba bien plantada. Avanza Honduras ahora con el primitivo Maradiaga. Pase largo hasta el otro lado al despoblado sobre Gutiérrez. Gutiérrez está solo para centrar. Ahí viene buscando la Junior de cabeza. La pelota queda ahí en el área y saca bien Paco Jovel. Completando Rugamas. El esférico queda en la media cancha. Pase adelante del pajarito hueso para Quintanilla. Quintanilla, Jorge González intenta driblar por lo alto. Le marca fuerte Toledo. No lo deja pasar. Ahí está también Bernardes. Intenta cruzarla sobre Quintero, Quintero a Rugama, jugada peligrosa del Salvador, pero el Primi se la roba y la manda para atrás. Creo que hace ratos el equipo nacional hondureño merece el gol de la ventaja. Sin embargo, el hecho de que el Salvador se quede plantado estáticamente en defensa no le permite sorpresa al equipo hondureño. ¡Avanza Honduras! Buen pase de cabeza de Junior Costly buscando a Toledo, sin embargo, ya, digo a Caballero, ya estaba muy marcado. Se robó la pelota Recinos, que siempre anda la marca del puntero derecho de Honduras. Este es Quintero, el afro. Balonazo adelante, va a cortarlo Anthony Costly. Balonazo alto que está esperando Caballero. Allá lo está bajando a la grama. Trata de escaparse y Recinos se la bota mandando el balón hasta allá a la gradería de Sol. Balón de afuera, el público no lo ha devuelto todavía. Ahí viene la pelota. Están jugando 5 jugadores del Real España hoy en la selección hondureña. Aquí está el saque de banda, el esférico sobre Bernardes. Buen cabezazo, estaba atrás esperando muy bien la saga. Fue Rodríguez quien mandó para afuera, regresando de cabeza sobre Bernardes. El balonazo es sacado allá por el zaguero Rodríguez. Y ahora viene Anthony Costly, trata de escaparse ofensivamente. Ahora un balonazo largo a la punta, en el pico derecho entrando Caballero. Ya llega también el back central, sin embargo Caballero le hace la pantalla para que la pelota salga en su favor. Estamos a 15 minutos de la Copa del Mundo, segunda media hora. Estamos a 30 minutos del segundo tiempo, faltan 15 para España. Caballero dejando la pelota para que haga el servicio Gutiérrez. Se toma todo su tiempo Gutiérrez, ahí viene el balón al área para cabecear Bernardes. Ahí viene Costly de cabeza, tratando de sorprender al guardameta Guevara Mora. Pero este es un portero muy bueno como para sorprenderlo así. El esférico, ya por El Salvador, se lo llega a robar el azulejo Bulnes, que lo saca cuando iba a tomarla Jorge González. Ever Hernández. ¿Cómo se parecen estos dos jugadores? Ever Hernández con Jorge González. Parece que recibió un golpe Junior Costly, que aparece allá en la pantalla. Saque de banda por el equipo del Salvador. Una jugada para adelante que no funciona. El rechazo de la zaga del equipo de Honduras. Ahí está esperando Paco Jovel. El rechazo de Jovel sobre Bernardes de cabeza. Bien para el macho Figueroa. Figueroa tiene a Caballero allá en la punta. Listo Caballero. Trata de arrancarse. El hombre de las cintas. Ahí viene hacia el centro. Trata de entrar. Se lleva el balón hacia adelante y sale a cortar Paco Jovel en el instante supremo. Saque de banda que favorece al seleccionado hondureño. 31 minutos del segundo tiempo, marcador sin goles aquí en el Estadio Nacional. Honduras 0, El Salvador 0. Estamos a menos de 14 minutos de ese viaje a España. Aquí está Jovel otra vez. Jovel, quien está rechazando, número 3. Balón lo toma Anthony Costly, pero al momento de arrancarse hacia el lado contrario, se le escapó la pelota de control. Va para afuera, saque de banda que favorece al Salvador. Aquí trata de tomarlo Toledo, no pudo. Se viene el equipo salvadoreño, una jugada rapidísima de Jorge González. Vamos al pico de la izquierda. Va Quintero, se la deja al pajarito Hueso para que centre. Hueso tiene adelante la marca, intenta burlar. No pudo centrar, intenta otra finta. Viene para atrás, tiene que combinar ahora. El pase viene hacia atrás. Logra tomarlo Figueroa. La salida de Figueroa sobre Bernardes. Bernardes a la banda izquierda. Trababan al azulejo Bulnes, pero todavía llega a tiempo el azulejo, que pasa la pelota. Cuando le cargan de foul, le dieron una patada sobre la pierna izquierda. Tiro libre que favorece a la selección hondureña. Y la ley de la ventaja, muy bien, gracias. Tiro libre para Honduras. El árbitro detuvo el ataque nacional. Va a colocar la pelota a la zaga del equipo hondureño en el terreno defendido por El Salvador. Este es el capitán, el primitivo Maradiaga.
Listo el Primi. Balonazo sobre el frente del área, lo deja pasar allá Junior. No funciona el túnel, no lo pudo tomar Bernárdez. Regresa el Primitivo. Está tratando de pintar. Le sacaron la pelota, tiene que venir a conseguirle el mismo. Ahora busca la salida de media vuelta y la pelota va sobre la línea lateral. Ya salió del campo de juego. Lateral que favorece al equipo del Salvador. 33 minutos del segundo tiempo. El público ya no grita tiempo, sino que cambio. Yo no sé a quién quiere cambiar aquí la gente de la tribuna. Alguien no les está gustando mucho. A la gente se le olvida que el equipo nacional tiene enfrente a la mejor defensa y al equipo que tal vez ha cumplido tácticamente el mejor labor de este campeonato, que es el equipo salvadoreño. Ha jugado muy bien el Salvador. Honduras no está jugando solo en el partido, eso hay que tenerlo presente. Acaba de meter la mano ahí Quintero, tiro libre que favorece al seleccionado hondureño. Siguen pasando los minutos, aquí está el balón en poder del azulejo Bulnes. Listo Bulnes para pasar. Entrega a Figueroa. Figueroa no pudo hacer pases y amantequilló con el balón. Ahora la traza. Le toca el Primitivo Maradiaga. Primi hacia Bulnes. Bulnes con buena posición para centrar. Ya se impulsa y va el balonazo sobre el marco. Un hombre que salta. El guardameta Guevara Mora por todo lo alto para quedarse con el balón. Tenía chance todavía de correr el azulejo Bulnes, pero no se animó. Este es Guevara Mora, el guardameta del equipo del Salvador. Aquí está su despeje. Largo y tendido hacia el campo enemigo, lo espera Iber Hernández. Ahí viene Toledo para regresarlo. Con un toque sesgado a la banda izquierda y el macho Figueroa tiene que atrasarla. Venía muy cargado por Pancho Sorto. Ahora Bulnes sobre Maradiaga. Ahí Maradiaga se quedó con el balón ante fallón de Osorto. Se está acercando, cambio de juego. Caballero la toca demasiado fuerte. El cambio, el pase de Maradiaga. Férico al pajarito Hueso. Aquí viene Hueso con el balón. Se quedó otra vez la zaga del equipo de Honduras con la chibola. Ahora Toledo. Es el Indio Urquía quien está apareciendo en la pantalla, en la esquina superior derecha de su televisor. Jorge Urquía. Va a ingresar en los últimos minutos de juego para ver si se puede hacer el postrer gol. Aquí avanza el equipo del Salvador y Villegas, el Kaiser, sacando apuradamente de pierna izquierda, botando la pelota hasta el público. 35 minutos del segundo tiempo, faltan 10 para terminar el partido. Y sí señor, como dice Salvador, estamos a 10 minutos de España y de ser campeones de la CONCACAF. Es un sueño largamente esperado. Aquí avanza la selección de Honduras. Junior Cosley yéndose al lado enemigo. Solo tiene un acompañante. Ahí va el centro. Caballero no venía del otro lado. Venía cerrándose más bien para acompañarle en la jugada. Y el balón se ha perdido ahí en el lado izquierdo. No midió bien Junior Cosley. No se dio cuenta que Caballero iba muy junto a él. Contragolpea el equipo salvadoreño. Quintanilla. Quintanilla hacia Pajarito Hueso. Hueso a Quintero. Quintero regresando a Ever Hernández. Ever sobre el pájaro. Pájaro pasándole a Ever de nuevo. Jorge González sigue esperando. Ahí le tapa la jugada a Salvador Bernárdez. Pero entra por ella Pancho Sorto. Hoy no pudo rechazar ahí Figueroa. Y tuvo que venir apuradamente desde atrás el defensor Azulejo Bulnes. Aquí viene Junior Cosley. Tratando de bajar la pelota. Ya lo consiguió. Para pasar la pelota a ras de la grama sobre Figueroa. Se arranca Figueroa hacia el frente del área. Cruza a la derecha. No le entendía la jugada a Bernárdez. Así que llega tarde por la jugada, pero todavía es tiempo para centrar. Ahí viene el balonazo por elevación, esperando la Junior. De cabeza para arriba, el rechazo de la zaga viene sobre la banda derecha. Aquí está Quintanilla para recibirla. El servicio de Quintanilla es topado por el azulejo Bulnes, que se lo da a Toledo. Toledo levanta la mirada. Parece que prefiere seguir avanzando aquí por la izquierda. Toda la zona está marcada por la desaga del equipo del Salvador. Está bien plantado ahí con 7 hombres en el terreno. Listo el Primi, trata de desbordar para sacar defensiva. Y ahora jala sobre la banda izquierda, sobre Toledo que va a centrar. Ahí va la pelota por elevación, la busca Bernárdez. Metió la cabeza al medio Paco Jovel para sacarla fuera del campo de juego. Y se prepara el cambio de Honduras. Va a salir Junior Cosley con el número 16 y va a ingresar Jorge Urquía con la camisa número 9 cuando restan 8 minutos para terminar. Los centros reiterados del equipo nacional por elevación solamente facilitan el trabajo aéreo de Rodríguez y de Jovel en la defensa central del equipo salvadoreño. Sin embargo, todavía hay tiempo y el empate es favorable para el equipo nacional hondureño, que
con este empate se corona campeón de CONCACAF y naturalmente obtiene su pasaporte para España. Aquí está la pelota en juego, balón jalado sobre el área, la saca que se cierra. Ahí Bernard estirando la pelota, pega en la defensiva y va para afuera, a la línea de córner. Se prepara también para entrar un salvadoreño más al terreno de juego, es el número 17. Se trata de Miguel González, el hermano de Jorge, para ingresar en el escuadra cuscatleca. Hombre peligroso tirando con la zurda también. El juego es reñido hasta el último minuto. Aquí está el balón centrado, lo busca Bernardes de cabeza. El portero se quedó, ahora va Figueroa, Bernardes. Y ahora por lo alto el guardameta para evitar el remate de Anthony Costly, que ya llegaba al área. Y se salva la situación para la valla del equipo de El Salvador cuando estamos sobre el minuto 38 del segundo tiempo. Marcador empatado 0-0, peligroso El Salvador. Jorge González con el balón, tratando de pintar, se viene para el centro, no consiguió burlar la vigilancia de Toledo. El árbitro para la jugada indica que hay foul y levanta la mano para permitir el cambio de Miguel González. El Salvador realiza la jugada, pero el árbitro no la permite. Miguel González en sustitución de Rugamas es el cambio oficial del equipo salvadoreño. Cuando estamos aquí sobre el minuto 39, faltan 6 minutos para concluir el partido. A 6 minutos del título de la CONCACAF, el equipo de Honduras. Vamos a entrevistar y en lo mejor del hexagonal tendremos la palabra de los protagonistas. A partir de las 22 horas 15 minutos, nuestro programa como todos los días, aquí en esta pantalla del 5. Listo el marcaje del equipo de El Salvador. Aquí está la jugada, González perdió la pelota, se queda Toledo con ella. Va la salida por la punta derecha, sale Recinos al corte de cabeza. Caballero todavía en poder del balón, se arranca, viene Hueso desde atrás tratando de sacarlo. Se le fue la pelota en el encontrón a Caballero. Recinos se la deja Hueso, El Salvador no se entrega, también quiere atacar. Aquí viene Hueso, recibe el encontronazo de los volantes, le sacan la pelota. El Primi, que recibe dos patadas, logra quedarse con el balón. Finalmente González ahora tiene que buscar juego a la banda derecha, pero ahí le marca Figueroa de cerca. No pudo sacarle la pelota a González. Figueroa al despeje. No hay nadie adelante. El árbitro señala con la mano izquierda, pero no ha parado la jugada. Sigue la pelota en juego. Aquí viene Ever Hernández por el balón. Hay mucha presión en este partido. Barrida del azulejo Bulnes. Patadas por todos lados. Aquí está saliendo Jorge Urquía. Jorge Urquía con la pelota en la banda izquierda. Está picando Jorge, como siempre, buscando a sus compañeros allá. No encuentra a nadie. Se detiene para buscar el centro. Lo hace sobre Figueroa. Figueroa hacia Caballero. ¡Foul! ¡Foul sobre Caballero! Tiro libre. Se favorece a la selección hondureña. 40 minutos del segundo tiempo. Más bien 41. Faltan 4 minutos para cumplirse el tiempo exacto del partido. Marcador empatado a 0 goles. Si hay empate, Honduras es campeón. El Salvador sube a 4 puntos y se queda esperando su último partido contra Haití. Podría llegar a 6. Canadá está esperando su juego contra Cuba. Y también llega a 6. Y México espera su juego contra Honduras y también puede llegar a 6. Están pidiendo tiempo antes de que se efectúe la jugada para permitir la entrada del azulejo Bulnes, que estaba fuera. Bien, aquí se va a marcar el tiro libre. El Primitivo esperando el disparo de Figueroa. ¡Ahí va el tiro! ¡Lindo! Lo sacó el guardameta Guevara Mora en una espectacular lanzada. ¡Qué parada del guardameta Guevara Mora en ese balón que iba exactamente al agujero! Se salva la valla del equipo del Salvador. Corner marcado por Figueroa. Aquí viene, balón demasiado largo, la pelota pasando al campo contrario. Ya salió del campo de juego, indica el árbitro central. Saque de puerta para el equipo del Salvador. 42 minutos y 15 segundos del segundo tiempo. La pizarra sigue empatada. Este era el gol de la tranquilidad, pero no se dio. El público está sudando, y por qué no decirlo, nosotros también aquí en la cabina.
El público alienta al equipo nacional en los últimos instantes para que guarde este resultado que le dé el título. Bernárdez con el balón, bien la saga del equipo del Salvador conteniendo la jugada. El árbitro todavía no ve su reloj, no hay necesidad, las 12 pizarras eléctricas marcan muy claramente el minuto 43, faltan 2 para concluir el juego. Bulnes para el despeje, lo hace muy corto, peligroso sobre el Primi, que levanta la pelota y se eleva contra el capitán, y en duelo de capitanes se lleva la pelota sobre el pajarito hueso, y pase de fantasía que no funciona por parte de Figueroa buscando a Urquía. Pase para afuera. Aquí está sacándola muy bien el equipo del Salvador, Ever Hernández. Al otro lado, rechazo de cabeza, aquí está Pancho Sorto que la devuelve muy bien. Los salvadoreños empujando, este es el pajarito hueso, le acosa el capitán de Honduras, consigue pasar el balón, buena barrida por Villegas, el equipo del Salvador trata de pasar, aquí viene el pique, sacaron a Urquía de bruces y se fue también a la grama el primitivo Maradiaga. El señor Luis Paulino Siles de Costa Rica con problemas. Estamos llegando al minuto 44 del segundo tiempo. Aquí está la repetición de la jugada. La bola en poder del guardameta Julio César Arzú. Está tratando de perder todo el tiempo. Aquí viene el despeje por elevación. La pelota buscando la punta derecha. Allá va Caballero. Allá Caballero peleándola, se la lleva al campo enemigo, listo que va a centrar. Cuidado, le pararon la jugada. Foul, indica el referee. Hubo foul contra Caballero, tiro libre. Esto le favorece al equipo de Honduras porque el tiempo sigue caminando. 44 y medio del segundo tiempo. El equipo de Honduras tiene que perder todo el tiempo posible ahorita, esa es su táctica. Aquí tenemos lo que podría ser la última jugada. 44 minutos y 45 segundos. Casi llegamos a los 45 ya. Calmando allá Figueroa. Listo para marcar Caballero. Ya llegamos al minuto 45. Aquí está el balonazo. El marcador se queda 0-0 cuando llegamos al minuto 90. El árbitro va a consultar su reloj, el señor Luis Paulino Siles de Costa Rica. 45 y medio. El público está esperando impacientemente el pitazo final y la gran celebración del triunfo hondureño. Este empate significa el campeonato. El Salvador ha dado un gran partido aquí contra Honduras. Balón al pico derecho, ahí entra Figueroa. Una falta por Miguel González al entrar por la pelota. Tiro libre que favorece a la selección de Honduras. Y ahora estamos narrando parados porque todo el público ha copado hasta las cabinas. El esférico colocado en la gramilla. Ahí ve el balonazo por elevación. Viene Paco Jovel a tomar la pelota. El esférico va a punta izquierda. Listo para el cierre. Gutiérrez que hace únicamente la obstrucción para que la pelota salga del terreno de juego. Saque que favorece al equipo de Honduras. El puntero izquierdo, Miguel González, perdiendo el tiempo, lanza la pelota para atrás. Y la verdad que eso únicamente le favorece al rival. Así que hizo muy mal. A punto de coronarse campeón el equipo hondureño. Y solamente ha permitido un gol en su cabaña. Aquí está el servicio, vamos a la punta derecha, vuelve a salir el balón. El árbitro chequeando su reloj. Pero todavía dice que no, van 46 y medio. Yo ya me temía algo de esto, que iba a haber descuento para ponerle más nerviosidad al partido en los minutos que se perdieron cuando se atendió al portero Guevara Mora. Eso había que descontarlo. Aquí tenemos el rechazo de los salvadoreños. No pudo el capitán, el pajarito hueso, la pelota va para afuera. El público le reclama el tiempo al árbitro, al señor Siles, que está en una posición totalmente incómoda, balonazo al lado contrario. No se le puede llegar a esa pelota que va fuera a la línea de fondo. Tenemos saque de puerta que favorece al equipo de El Salvador. A colocar la pelota el portero. ¡Y se acabó el juego! ¡Se acabó el juego! ¡Honduras campeón! ¡Honduras!
Honduras es el campeón de la CONCACAF. Y además estamos en España. El sueño de tantos años convirtiéndose en realidad. Por primera vez el equipo y el fútbol de Honduras es el campeón del área. Y estamos en calidad de invictos, listos para celebrar la victoria. ¿Cómo no? Una victoria que es de todo el pueblo. El equipo del Salvador hizo una gran resistencia. Indiscutiblemente fue un magnífico equipo. Está usted viendo todo esto en la pantalla del 5. La imagen que da buena imagen. Todo el estadio y el público premiándolo con esos millares de banderas que se agitan y que son el saludo cariñoso de una afición que ha sufrido a lo largo y ancho de todo el año. Las lágrimas se miran por todos lados y aquí mismo en la cabina de Canal 5 podemos apreciar ojos rojos entumecidos ya por las lágrimas que no se aguantan. El amigo Talbot, que vino desde Los Ángeles llorando ante la vista que se le presenta en este momento. Ya ya están levantando en hombros al técnico nacional. Ha terminado la vuelta del triunfo del equipo de Honduras. Hasta los aparatos, nuestras máquinas de videotape, recibieron muchas lágrimas de los trabajadores de la televisión que han permanecido aquí también sufriendo y gozando con el triunfo del equipo de Honduras, con todos los momentos de angustia que se vivieron a lo largo y ancho de este torneo. Y la celebración no se le puede negar al público. La celebración en grande se la merece. Ahí están nuestras cámaras portátiles en estos instantes tratando de captar todos estos momentos emotivos. El aficionado común y corriente se ha logrado colar hasta la pista para llegar a abrazar a los jugadores, a los héroes de la cancha. Aquí tenemos una multitud que está llegando para levantarlos en hombros. Pero creo yo que la celebración no empieza ni termina aquí en el Estadio Nacional. Ha empezado en las calles más humildes de nuestra República, allá en cada aldea, en cada pueblo de la costa norte del país, donde la pantalla ha llevado las emociones de este partido. Estoy seguro que la celebración comenzó en el mismo instante del pitazo final. Los cohetes y las calles llenas de gente gritando de júbilo, probablemente es una escena que se ve a lo largo y ancho de toda la República. Me imagino las calles de San Pedro Sula, las de La Ceiba, en este momento, vivando a nuestra selección, aunque sea en la distancia, para acompañarles en espíritu. Y aquí en la capital de la República se inicia un grotesco desfile, fantástico desfile,
Y eso que todavía no se incorpora el público del Estadio Nacional. 55.000 almas todavía están en el estadio. Nadie se mueve del asiento. Todos están gritándole al equipo nacional, animándole. Apenas una pequeña cantidad de gente logró colarse a la gramilla para ir a abrazar a los jugadores, pero el resto está en las gradas. Nadie se va, nadie quiere retirarse del escenario de la gloria. Finalmente, el fútbol hondureño es el campeón, el número uno de la CONCACAF. Sueño largamente acariciado, pero por fin llega. Se había luchado mucho, se había exhibido la supremacía del fútbol del área. Y el público no quiere que esto se quede en una celebración de minutos. Hasta las gargantas se niegan ya a continuar, pero aquí estamos con ustedes, amigos, y en unos instantes volvemos por esta pantalla del 5, la imagen que da buena imagen.